Reglas de transposición. Andrea, ¿a ti esto te lo han explicado o no? Vamos a ver. Ecuación. ¿Cuánto vale x? ¿O cuánto tiene que valer x para que esto sea cierto? ¿Eh? No. No. Hazlo pensando. ¿Qué número tienes que poner aquí para que esto sea cierto? 3. ¿Por qué? Porque 3 más 2 son 5. Si te empiezo a poner números más grandes, te cuesta más realizar la... o buscar este número, quiero decir, ya mentalmente no puedes hacerlo. Entonces, la única manera de metodologizar esto es pensando qué puedes hacer para dejar la x sola. En el instituto a ti te han explicado esto. Pero no te han dicho por qué es. Una ecuación es una igualdad entre dos cosas. Tú piensas que tienes dos hermanos gemelos, donde uno es igual que el otro. Si tú a uno le pones un gorro, ¿qué le tienes que hacer al otro? Ponerle un gorro. Entonces, esta es la única regla que tienes que saber para siempre en toda tu vida, en todas las ecuaciones que tengas. La operación que haga en el primer miembro también tengo que hacerla en el segundo para que siga siendo verdad. Si yo a esta no le pongo el gorro, ya no es verdad, que son iguales. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí para que la x se simplifique, se quede sola? ¿Qué hago? No, mentira. Lo único que puedo hacer es restar en un miembro, restará en el otro. Y cuando resto aquí, a menos a, ¿cuánto es? ¿Cuánto es a menos a? Cero. Pues me queda x más cero, que es x. Me queda que x es igual a b menos a. Esto es la fuente de todo mal en matemáticas. Esto no es cierto. Esto sí es cierto. Entonces, si tú no sabes cómo llegar de aquí a aquí, puedes usar la regla hasta que se te olvida. Pero si sabes por qué lo tienes que hacer, no se te olvida. Y además lo haces con gusto. ¿Por qué me tengo que lavar los dientes? No se trata de porque sí, se trata de porque estás más sano. Cuando ves a tu novio le vas a ver mejor. No te vas a gastar dinero en dentista, etcétera, etcétera. Entonces, de estas hay cuatro. Esa es una. Esta es otra. Que los malos profesores se hartan de decir que lo que está restando pasa sumando. Perdón. Mentira. Para todos los que digan eso. Aquí lo que se hace realmente es
sumar A en los dos miembros. Menos A más A es 0 y me queda que X es igual a B más A. Pero lo que quieren es que la gente obedezca, entonces les enseña reglas absurdas que tienen que cumplir. La gente tan feliz como ve que es más fácil, lo hace. A por X igual a B. Y ponen esto y se quedan tan panchos. Y dicen, los que están multiplicando pasa dividiendo. Y luego nos vamos al gimnasio o nos vamos de fiesta. Porque ¿para qué lo vamos a explicar si nuestros alumnos no lo van a entender? Pues no. Aquí lo que se hace realmente es dividir los dos miembros, con perdón, entre A. A entre A da 1 y 1 por X es X. Entonces me queda que X es B partido A. Y solo me queda la última, que es que X partido A igual a B. Y se quedan tan panchos diciendo que X es igual a B por A. ¡Mentira! Lo que se hace es multiplicar por A los dos miembros. Que es algo que puedo hacer, aplicar la misma operación sobre los dos miembros. A entre A es 1 y me queda 1 por X, X igual a B por A. Si te dicen lo que está dividiendo pasa multiplicando, te quieren engañar. Son mentirosos. Bueno, ejemplo de cada una. Vamos a hacer un ejemplo de cada una. X más 2 igual a 5. ¿Qué número tengo que poner aquí? O resto 2 aquí, resto 2 aquí, queda que X es 3. Si X menos 2 es igual a 5, sumo 2 aquí, sumo 2 aquí y queda que X es 7. Si 2X es igual a 8, divido entre 2 y me queda X, y divido entre 2 y me queda 4. Y si tengo X partido 2 igual a 4, multiplico por 2 y me queda X, y multiplico por 2 y me queda 8. Y esas son las reglas de transposición. Y vamos a usarlas. ¡Chan, chan!